Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Sabores. Programa especial porque trajimos a un grande de la paella. Él es Juan Collado, de Cantina La Rambla, y nos va a enseñar a preparar una fideuá que no te vas a querer perder. Esto y muchísimo más en el programa de hoy. Quédate ahí. Hola, soy Juan Collado, de Cantina La Rambla. Vengo a presentarles mi versión de una fideuá. Hacer este especial de cocina española con Juan Collado de Cantina La Rambla. ¿Cómo andamos? Muy bien, viendo una experiencia nueva. Bueno, y te digo que una experiencia nueva, pero sos un tipo canchero con este tipo de la plato. La he hecho un par de veces. Dicen que tenés que tus paellas son las mejores. Llegó el momento de probarlas. En este caso, una fideuá. No va a ser una paella, una fideuá. Contame sí. De qué se trata, qué lo que es y cuál es el primer paso. La base es exactamente igual que la de la paella. Bien. De hecho, se hace en una paella, pero la vamos a cambiar, gracias a un marinero español, por fideos. Bien, ¿por qué? A ver, contame un poquito de la historia. Mientras, si querés, vamos adelantando un paso. Mientras bien. Vas contando la historia, vamos hagamos el primer paso, que bien. Es... Voy a nacrar los fideitos. Sí, bien. Estos fideitos son cabellos de ángel. Ya vienen cortados así, hay una marca especial que los traen cortados así, no hace falta agarrar el nidito de cabello de ángel y romperlo. Bueno, y si tuviéramos el nidito no es que no los podemos hacer. No, se puede hacer con cualquier fideo en realidad. Sí, no hay un... pero estos quedan muy bien. Bueno. Hay unos un poquito más gruesos en España, pero es medio difícil conseguirlos. Habría que nacrarlos para que no absorban tanto... Tanto líquido se pase y se nos pegue. Bien. Sí. Un poquito de aceite, cualquier tipo de aceite, está bien, ya que bien. Estamos hablando de cocina y acá, española. Y acá, mientras haces esto, contame la historia. Bien. Hay que saltearlos. Sí. Un poquito. Y tener cuidado que no se quemen, ¿sí? Solamente en nacrarlo, que no se ponen amargos. Bien. La historia cuenta que un pequeño tenía 10 años, ¿sí? Sí. Ya era cocinero de un barco muy famoso pesquero español. Ajá. Se cansó de que el capitán comiera demasiado, ¿sí? Comía mucho y no le dejaba raciones a los demás. Era como yo, digamos. Puede ser. Terranova. Un capitán Terranova, exactamente, comía demasiado. Entonces cambió, pensando en que no le iba a gustar, el arroz, que en ese momento era la paella que hacía en el barco. Sí, pero sin nada. Sin nada, le hacía solamente una paella a la banda, que es agarran los ingredientes de la paella, lo dejan a un costado y solamente comen arroz y caldo. Bien. Y lo cambió por fideos, pensando en que o lo iban a retar o no le iba a gustar. Entonces, iban a comer menos el capitán y iba a tener más comida la tripulación. Pasó todo lo contrario, les encantó. Y cuando bajaron del barco le hicieron famosa por toda España. O sea, ¿sí? Típico conmigo, ¿no? Le gusta todo, no, o sea, le quieren cambiar la comida, igual le gusta. Le gusta, sí, no hay con qué darle. Buenísimo, me siento súper identificada entonces con esta receta. Bien. Buenísimo. Nosotros ¿fiaditos? Vamos a hacer, sí, voy a hacer una receta del centro catalán, donde está el restaurante de mis padres. ¿Sí? De Cantina La Rambla. De Cantina La Rambla. Hay mil formas de hacerlas. Cada cocinero tiene su forma de hacer una paella y una fideuá, esta es una de ellas, ¿sí? Bien. Ese es el color que tiene que tener. Bien, buenísimo. ¿Sí? Lo vamos a mostrar a esta cámara que está acá. Y mientras yo te saco esto lo sacamos, porque ¿sí? lleva su tiempito, vos vas cortando las verduritas de... Eso lo podemos tener listo ya del día anterior o de 3 días anterior, no pasa nada. Bien, perfecto. Vos que vas a ir cortando las verduritas, la yo base. Voy a cortar un par de verduras para mostrar. Sí. Sí, el corte, no hay ningún corte específico. No es que necesitemos un corte, yo lo hice más prolijito por solamente la obsesión del buen cocinero de cortarlo prolijo. Uh-huh. Sí, todo eso no lo desperdicio, lo llevo al caldo, que eso también es una sí. parte muy importante de la... según mi abuelo y según un par de libros, sí, lo importante de la paella es el arroz y el caldo. Bien. Sí, del sabor se lo vamos a dar en el caldo. Si el caldo es desabrido, la no paella forma de remontarla, ya digamos. No hay forma de remontarla. ¿Qué es lo que tiene este caldo que hiciste? Sí, este caldo tiene verduras. Cualquier mientras verdura. ¿Más mejor? Contra más verduras mejor. En realidad, el tiempo lleva. Contra más tiempo, sí va a tener el caldo. Nosotros, mi abuelo, yo me acuerdo que empezaba un jueves con el caldo,
para comer la paella el domingo. Ah, mierda. Sí, lo iba reduciendo, iba sacando la verdura, volví a agregar más verdura. La idea es que sea un caldo lo más sabroso posible. Mirá qué bueno. Este tiene un poco de pollo, ¿sí? Y verduras varias. Bien, buenísimo. Azafrán, que también se lo agregué al caldo, por eso lo van a ver medio un color amarillo. Sal y pimienta. Bueno. Sal y pimienta en los caldos no llevan. Bien. Pero yo sé para qué lo voy a usar, sé, conozco la receta y sé que ese caldo solamente va a ser para la paella, entonces necesito ponerle menos sal a la paella. Buenísimo. Verduritas. Bien, verduritas. Entonces, ¿qué verduras vamos a usar como para hacer la del sofrito, la base de esta fideuá? Cebolla, cualquiera. Me mató el corte, pero elijo perfecto. Esto se nota que es instructor de Arrayanes, señora, porque hablaba y cortado decía, ay, ay, ay. Tomate, bien. Cebolla. Sí, cualquier tipo de cebolla, el corte, da igual. Si es para niños, mejor cortarlo chiquitito, que no se note. Bien. Si les gusta que se note cuando lo van a comer, más grande y no hay problema. Pimiento. Sí. Rojo, un poquito más dulce que el verde, si no hay problema. Cebollita de verdeo, gusto personal. Pimientos asados, solamente lo voy a dejar para la decoración. Y ajito. Por supuesto, si hablo de cocina española, ajo, mucha cantidad. Acá está el tomate que vamos a cortar. Uh-huh. Voy a hacer un corte que se llama con casé. Sí. Ya lo denuncié. Pero es uno más rápido y no saco la piel. Bueno, cortamos primero unas tiritas de tomate, damos vuelta y cortamos en cubitos. Bien. Esto es la forma prolija. Podríamos cortarlo directamente como lo he cortado yo, con semilla, con piel y todo. Bien. No hay por qué desperdiciarlo. Lo primero que hay que hacer es ir al sellado de las carnes. ¿Qué tenés? ¿Sí? En este caso, pollo y cerdo. Bien. La idea es que esté bien fuerte la paellera. Bien. Como para que realmente como se vea. Se dore. Sí, mi abuelo hablaba de freírla. Ah, mira. A él le gustaba freír las carnes. ¿Tu abuelo era cocinero? No, mi abuelo sí, a ver, era el que hacía la paella en la familia. Sí, pero como cocinero viene de toda la familia, viene de mi madre. Uh-huh. Mi madre y mis dos abuelos. Uh-huh. Ella es la que cocinaba en casa. Ahora mi papá también está haciéndote un poquito de cocinero. Por... Bueno, vos estudiaste ingeniería en realidad. Yo en realidad empecé a estudiar ingeniería. Un día me enteré que tenían un restaurante. Así que empezamos a trabajar en el restaurante de mozo y después terminé cocinero. Y me encantó y es la pasión, así que todo el día cocinero. ¿Longaniza? Bien. Esa longaniza está ahumada, ¿eh? Estuve probando. Estuvieron probando antes, sí. ¿Qué ingrediente ponele no te puede faltar en esta receta? Porque viste que uno va variando por ahí. Una paleta de madre. Uno va variando, esto tengo, esto no tengo, esto le pongo, esto lo saco. Pero hay un ingrediente que me decís, esto que no te falte. Para mí el caldo. Bien. Un buen caldo, ¿sí? Para hacer la fideuá, el azafrán también, sí. Y cualquier tipo de carne, pero si agregan longaniza, la diferencia va a ser muy grande. Éxito asegurado. Sí, seguro. Estamos marchando dos a la vez porque vamos a hacer una porción para usted y una para mí. Los demás chicos, lo siento, es así, no, le vamos a guardar un poquito. Pero bueno, acá antes de irnos al corte hay una parte muy importante que explicar, que es mientras estas carnes se van dorando. Sí, voy a rehogar las verduras. Bien. Acá hace falta, digamos, respetar la dureza de cada verdura. No, porque no lo queremos crocante, la verdura queremos lo más suave posible, más cristalina posible, así que la vamos a rehogar, lo que le decimos rehogarla. Sí. ¿Sí? Así que vamos con la cebolla morada, pimiento. Pimiento, cebolla morada. Tomate. ¡Qué rico! No mucha cantidad tampoco. Bien. Sí. Cebollita de verdeo. Hay que tener cuidado de que no se les queme. Se quema muy rápido. Y el ajito. Perfecto. Yo te voy a dejar que termines de agregar el ajo y vamos a hacer este primer corte. Bien. En un ratito seguimos con mucho más de esta receta, así que no adelantes tanto. Bien. No adelantes porque llegamos. Acá quedamos. Corte y ya volvemos. Momento de hacer este primer corte entre sabores. Muchas gracias a Gabriel Orlando de Desiderata por esta ropa, Palmares Open Mall o Mendoza Plaza Shopping. Y también gracias a Alicia de Alonso Calzados, Espejo 32
o Martínez de Rosas 744. Corte breve y en un ratito la segunda parte de esta fideuá. Ya volvemos. Para tus comidas, aceite clarísimo. El perfecto balance entre calidad y rendimiento. Con el respaldo de Agroaceitera Córdoba Sociedad Anónima. Te quedó clarísimo. Altamar, la mayor variedad de pescados y mariscos de la más alta calidad y al mejor precio. Atención personalizada a restaurantes, hoteles, catering y pescaderías. Distribución rápida y segura, con vehículos propios refrigerados. Altamar, lo mejor del mar. En Pellegrini, 1669, Godoy Cruz. Salón Mayor, Salón Cabernet, Sala VIP. Todos tienen su historia, su arte y ahora un nuevo toque de distinción. Nuevo toque de distinción. Bodega del 900, tu fiesta soñada. Búscanos en la web bodegadel900.com.ar. Bodega del 900, más cerca de lo que imaginás. Mendoza Construye, para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda, con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscribite en www.ipvmendoza.gov.ar. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Continuamos con la segunda parte de esta receta y ya tenemos sonido bien, a que está hecho. Está hecho, sí. Llegó la hora del caldo. Bien. ¿Sí? ¿Qué cantidad de caldo le voy a agregar? La idea es tener unos 50 a 70 gramos de fideos. Bien. Ya. Por persona. Nacrados por persona. Bien, perfecto, buenísimo. Y el doble del caldo. Bien, buenísimo. ¿Sí? Tenemos un club de fans acá, señores. Tenemos un club de fans. Les mandamos un beso enorme, Indira, que bien. Está. Te voy a pedir que me pases. ¿Esto? No, el bolsito que te da. Ay, perdón. Eso, perfecto. ¿Cuál de los dos? Uno. Para llegar el caldo hasta allá. Buenísimo. Sí, yo ya más o menos de memoria me sé cuánto caldo necesita. No te mueves. Buenísimo. ¿Le estás poniendo el caldo antes que los fideos? Sí. Dato importante. Primero el caldo, después una vez que el caldo ya, claro que lo tengo caliente. Sí. Hirviendo. Bien. Un poquito si más. Lo llegan a tener frío. ¿Qué es lo que pasa? Nada, hay que seguir cocinándolo hasta pero que no empieza... Pero no alcanzas a levantar, digamos, el fondo El fondo, no del lazo, sí. Pero, digamos, no va a pasar nada. Hay que llevarlo al bol antes de agregar el fideo o, si fuera arroz, también el arroz. Bien, ¿sí? Buenísimo. Bien. Entonces... Levanto el fondo de cocción. Romper bora, ahí nos damos cuenta que una nafe es un poquito más fuerte que el otro. Raspás un poquito y acá vamos a agregar los fideos. Los 60 o 70 sí. gramos por persona. Bien. Antes de los fideos, sí. le agrego los condimentos. Porque una vez que agregue los fideos no voy a poder tocarlo. Bien. Va a pasar exactamente igual que el arroz. Si lo toco va a empezar a salir almidón y se va a hacer toda una pasta. Bien. ¿Condimentos qué también? Condimentos. Importantísimo. Sí. Pimentón. Bien. Acá tratan de usar un buen pimentón. Por favor. Sí, esos son dos condimentos traídos de España. Con una marca que se dedica a hacer condimentos para paella. Bien. De banda a banda condimentón siempre me sale si es una paella de 3 metros. De banda a banda. Mirá, entonces, buen tip. Siempre condimento casi igual. Jorgito, ¿cómo ves esta paella? ¿Bien? Porque mirá que Jorgito también acá tiene no le voy descendencia a poner española, ¿eh? Tanto condimento amarillo para arroz. Eso es condimento amarillo de arroz. Para arroz, condimento sí, para arroz. Traído de España. Bien. Porque tengo azafrán, que primero lo tosté un poquito, después lo hidraté en agua y lo vamos a agregar en el cerdo. A la preparación, sí. Bien. Porque no agrego los fideos porque ahora revuelvo para que los condimentos lleguen a todos lados. ¿Sal en qué punto? Sal no le iba a echar porque le porque eché en el caldo. En el caldo, claro. Tienes razón, sí. Tendría que probarlo ahora a ver si está, pero normalmente no hace falta. La tenés un poquito clara, digamos. Con ya la he hecho más o menos de memoria, ¿sí? Bien. Soy de comer muy picante, así que un poquito de ají. Bien. Siempre. Tomate. Esto es opcional.
mirá el color que tiene ya ese caldo, o sea, lo estaba a punto de decir, ¿sí? La idea es que tenga ese color, sí, bastante marrón. Bien. ¿Qué es lo que en definitiva le va a dar el sabor a nuestra fideuá? Le voy a agregar langostinos, un poquitito, porque lo ideal sería hacer un caldo de pescado. Pero no sé por qué en mi familia nunca hemos hecho caldo de pescado, entonces agregamos la mitad de los pescados o mariscos en la mitad de la preparación. Sí. Y la otra mitad en la otra preparación. De la familia, ¿quién cocina ahí en Cantina de Rambla? Mi madre. ¿Y vos? Y yo. ¿Y quién, ¿sí?, es el, quién es el, como el más jodido, el que dice esto sí, esto no? Claramente va a decir mi mamá. Yo no he dicho nunca esas cosas. Mi mamá. Pobre, no, la mamá, no, le vamos a mandar un beso. Normalmente, mira, soy yo. Sí. ¿Sos vos? Soy yo. Difícil, le hago, difícil, le hago caso. Cocinar con la familia, ¿no? Difícil, pero estaba muy bueno. ¿Sí? Sí. Veo que le falta caldo, me guío porque trato de que los remaches de las paelleras se nunca mantengan, se destapen. Cubiertos. Ajá. Igual, al ser fideos, siempre vamos a necesitar un poquito más de caldo que lo normal. ¿Sí? Bien. Ahora sí agrego los fideitos. Bien. Y ahora sí, a no mover nunca más. Un poquitito ahora al principio se permite para poder llevarlos todos a su lugar, que no me quede ninguno sin agua. Uh-huh. Pero la idea es no mover o revolver, sobre todo. Bien. ¿Qué le falta a esto? ¿Tiempo? Ahora le falta tiempo, ¿sí?, y terminar con los mariscos y la decoración. Bien, pero digamos, lo primero es darle un poquito de tiempo sin los mariscos. ¿O los mariscos los agregarías en este punto? No, los agrego ahora. Ya lo tengo descongelado, todo bien, pero la idea es que se empiecen a calentar. Bien. ¿Qué le agregamos? Le vamos a agregar mejillones con balba. Sí. Antes agregué mejillones sin balba. Sí, los vi. Y langostinos pelados. Y ahora vamos a agregar mejillones. ¿Cómo...? Los conseguís cerrados, ¿no es cierto? Contémosle, sí, a las personas los que... Los conseguimos. Bueno, estos justamente son al vacío, así que vienen cerraditos. Le di, los descongelé y ahí solamente se abren. Ah, sí, bien. Los que no se abren hay que tirarlos porque ya venían muertos de antes. Bien. Sí, ya tienen una precocción, así que no hay que cocinarlos muchísimo. Igual que los langostinos, sí, al tener ese color ya vienen una precocción. Igual si no los conseguimos al vacío, es muy simple, se pone... ¿Cuánto? Una gotita de agua, de aceite, si querés, también, ¿por qué no? Y se tapa. Una vez que alcanzó, digamos, la temperatura idónea, se van a abrir los que estén buenos y los que estén cerrados, como dijo Juan, los tiramos a la basura. Voy a agregar unas arvejas. Esto también es fundamental, arvejas frescas. Sí, pero que más que todo por decoración, ¿sí? Hemos... Ojo, a mí me gusta el sabor de las arvejas frescas. Perfecto. A mí las de lata, paso. Bien. Pero la paella lo ponemos para... porque decoramos. Decorar. Sí, tenemos eso que ahora se hizo una competencia en el verano, competencia interna. Sí. Porque mi padre estaba en la costa haciendo paella, nosotros nos habíamos quedado acá, entonces veíamos quién hacía las mejores mejor decoraciones paella. O ah, ¿sí?, diferentes decoraciones. ¿Y quién ganó? Ustedes. No sé. Buenísimo, entonces. Esto es simplemente, ¿sí?, nada, decorar, darle un poquito de tiempo. Tiempo y listo. ¿Cuánto tiempo llevan estos... No más, este de 15 minutos, ¿sí? No más de 15 minutos. No más de 15 minutos. ¿Llevan reposo? Llevan un poquito de reposo y la cocción la voy a terminar al horno. Bien, en la Rambla, ¿este plato se hace en el momento? En el momento, exacto. Buenísimo, entonces. ¿Sí? ¿Tarda un poquito más? Pero bueno, se hace después vale momento. La pena. Ahí estamos. Hacemos este segundo corte entre sabores y en un ratito degustamos este plato que tiene una pinta, mira, increíble. Quédate ahí que ya volvemos. Segundo y último corte entre sabores. Muchas gracias a Pascual Porco por peinarme como siempre, a Daniela Crown por cuidar mis manos y mis pies y a Flavia Liz Rodiero por la extensión de mis pestañas pelo a pelo. Ahora sí, corte breve y en un ratito te mostramos cómo quedó esta riquísima fideuá. Ya volvemos. Like.
David Mayorista. Queremos ayudarte a realizar el mejor negocio y atenderte como te mereces, como a un amigo. Todas las marcas, atención personalizada, la mayor calidad al precio más bajo. Oscar David Mayorista, Elpidio González 320. Ser mal, excepto amarte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle? Tenemos todo para conectarnos. Porque ahora si tu familia es Movistar, cuantas más líneas móviles juntás, más descuento tenés. Actívalo ya desde la app Mi Movistar. Movistar, elegí todo. Sabrostar es la marca de bananas reconocida por su calidad, sabor único y delicioso. Son el complemento nutricional ideal para vos y tu familia. Te acompañan en todo momento, aportando una buena cantidad de vitaminas y minerales. Que no falte en tu día bananas Sabrostar. Deliciosa nutrición. Calidad superior. Bloque entre sabores, momento de degustar este plato. Mirá. Y llegó el momento de degustar este plato, pero antes, Juan, te voy a invitar a maridarlo. En este caso, elegimos este Pasión 4 Bonardo, un vino tinto para esto, porque también se puede maridar un plato con mariscos con un vino tinto. En este caso elegimos un Bonarda, que es un vino joven, que tiene algunas notas de frutos rojos maduros y alguna que otra nota mentolada. Un vino que va a ir muy bien con esta fideuá. Te invito a degustarlo. Y contame qué es lo que tenemos acá. Bien, porque mirá lo que es esta topetitud. En la pequeña paellera me mata. Tenemos a Yoli. Va. ¿Qué es esto? Es una mayonesa, en realidad es una lactonesa. Hicimos una mayonesa solamente leche, aceite, la emulsionamos, le agregué ajo, un poquitito de limón y sal. Bien. El Yoli verdadero es solamente ajo y aceite, ¿sí? Pero cuesta un poquito más de hacer, así que es mucho mejor este, que tiene unos sabores bastante más suaves. Bien. ¿Sí? Y la idea de esto, es mezclarla con el plato. Bueno, ya no sé si es una tradición de España o una tradición familiar nuestra, pero
se mezcla con, la mezclamos con la fideuá y como es un poquito más seca, queda muy bien. Buenísimo. Bueno, entonces, mientras esto lo vamos a hacer en un ratito, contame, horarios de atención de Cantina de Rambla, no creo que no la conozca porque es un lugar muy, muy tradicional de Mendoza, pero si todavía no lo haces y te estás enganchando en este momento en la pantalla, ¿dónde queda? Bien, queda en, en calle San Juan, enfrente de lo que era Teatro Mendoza, sí, que lo estamos hablando ahora, entre calle Buenos Aires y Entre Ríos, bien. 1436. Buenísimo. Se atiende de miércoles a sábado solamente en la noche. ¿Sí? ¿Con reserva previa? Con reserva previa, sí, sin problema. La reserva la puedes hacer a través de Facebook, Cantina La Rambla, Instagram, Cantina La Rambla, o a través del teléfono fijo 429-3216. Perfecto, en este momento estás viendo entonces el grafo en pantalla, sí. Si no te quedó claro, entonces, fideuá, paellas, ¿qué otras cosas riquísimas podemos comer? Sobre todo pescado y mariscos, ¿sí? Bien. Se basa en pescado y mariscos, tienen picada de pescado y mariscos, todo comida catalana, bien de la casa. Bien, es más como un bodegón, digamos. Es un bodegón y la carta viene de la misma comida que comíamos nosotros en casa, que dejamos de comer en casa porque ya mi mamá no la cocina más, la cocina el restaurante. Bueno, pero si tienen hambre, se van a comer el restaurante. Vamos a comer el restaurante, sí, claro, exactamente. ¿Cómo es sí, la ya la heladera del cocinero no tiene nada, como siempre. Bueno, pero ahí mira, recetas deliciosas en Cantina La Rambla. Bueno, nos vamos a quedar disfrutando de este plato. Muchísimas gracias, no, Juan. No, muchas gracias a vos por invitarme. No, gracias. El placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí detrás de la pantalla, acompañándonos en este recorrido gastronómico que lleva 8 años al aire. Muchísimas recetas, muchísima gente pasó por nuestro programa. ¿Qué nos queda? Brindar, degustar este plato y reencontrarnos dentro de 7 días con muchísimo más de Entre Sabores. Salud y hasta la próxima.